Buenos días amigos, me llegó este televisor de la marca Master G, el modelo MGU 5510X, lo que quiere decir que es un televisor de 55 pulgadas, con una falla eh, que el cliente dice que no enciende. Vamos a ver si ciertamente no enciende, ¿verdad? O si es que hay problemas con el tema de la retroiluminación. Vamos a verificarlo. Suscríbete al canal, comparte la información, bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno ahí tengo el televisor, miren, eh, dio un destello, lo conecté a la red eléctrica y está en verde. Muy bien. No se ve nada, no prende el backlight. Esto puede ser un problema en las regletas LED pero el televisor prendió. Voy a desconectarlo nuevamente y voy a conectar. Observemos, llega el standby, se activa solo, da un destello de Master G y luego no hace absolutamente más nada. Vamos a destaparlo, porque lo que me está diciendo acá es que el televisor sí encendió, de hecho está prendido, pero ya después no se ve absolutamente más nada. Vamos a destaparlo para hacer las mediciones. Muy bien amigos, aquí tengo el televisor de 55 pulgadas. Este es su fuente de alimentación. Este es su tarjeta TECOM viene por separado y este es su main board. El primer análisis que nosotros debemos hacer acá es que tiene voltaje de standby. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ya de antemano, al tener voltaje standby, vamos a tener voltaje en los capacitores principales. Aquí lo importante es darle la orden de encendido al televisor para ver si en el momento de yo darle la orden de encendido Aparece los 12 voltios para la tarjeta TECON y también aumenta el voltaje acá, aunque el voltaje se caiga. Es decir, nosotros tenemos que ver en este conector, por ejemplo, aquí tenemos el conector que va hacia la mainboard, que no es el que me interesa porque sé posiblemente que si el televisor enciende, va a reflejar eh, el voltaje de salida. ¿Cuánto podría ser el voltaje de salida? El voltaje de salida acá en esta fuente tendríamos que analizarlo porque dice acá 12 voltios. Ahí te das cuenta, 12 voltios el voltaje de salida. Muy bien, acá tenemos un, un, un diodo rectificador de alta frecuencia que viene con respecto hacia la conexión del backlight. En este momento, con el televisor en stand-by, tengo 6 voltios. Vamos a subirlo a 200 para hacer el diagnóstico. Voy a darle la orden de encendido. He dado la orden de encendido y aquí en el cátodo, mira, el voltaje subió, pero se cae inmediatamente. Vuelve a su voltaje normal. Bien, esto puede ser un problema: que el voltaje se caiga fijamente, porque básicamente no está sosteniendo la carga internamente, es decir, el backlight. Vamos a ver otra medición importante fundamental de voltaje en la tarjeta Tecon. Nos paramos en lo que viene siendo el fusible de entrada. Y. Como te puedes dar cuenta, tengo los 12 voltios. Correcto. Si buscamos otro voltaje determinado en la propia tarjeta Tecom. Podríamos decir que si sí vamos a encontrar dichos voltajes, si los voltajes están presentes, posiblemente el problema lo que tiene es el televisor tiene un problema de retroiluminación. Para eso podríamos pararnos en algunos. Aquí tenemos 8.7, perfecto. En esta tenemos tenemos 1.5, excelente, y por acá tenemos 3.3. Las subfuentes de la propia tarjeta TECON están trabajando de manera correcta. Lo que quiere decir es que el televisor posiblemente sí está encendido y está entregando incluso la señal de video. Lo que sí está pasando es que no hay una clara idea de lo que viene siendo la eh, retroiluminación. Ya, porque posiblemente el backlight está averiado. Lo que vamos a hacer es antes de destapar. Vamos a poner una carga falsa aquí para ver si encienden los LED. Vamos a ver si la encuentro. No amigos, no conseguí una carga adecuada para este televisor. Lo que quiere decir es que voy a desmontar la pantalla completamente del televisor para verificar cómo están sus regletas LED internamente. Vamos a revisarlo. Muy bien, amigos, he destapado el televisor completamente. Como podemos encontrarnos, tiene un sistema bastante diferente común a lo que vienen realmente las regletas LED. En este caso, tenemos una, dos, tres, cuatro regletas LED por separado en total 8. Cada regleta LED conforma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, que por un lado tiene 6 LED y por el otro tiene 11. Por eso era difícil conseguirle lo que viene siendo una carga para este tipo de televisores ya y eso que tengo varias pero vamos a probar las tiras LED ahora en este momento muy bien amigos vamos a probar eh, de manera en serie el positivo y el negativo desde este lado y como te puedes dar cuenta encienden absolutamente todas las de este lado perfecto desde el positivo de esta o desde el negativo de esta al positivo de esta y ya acá amigos no está bajando el voltaje lo que quiere decir es que hay un daño Vamos a ver, positivo, acá, mira, sí, estas están encendiendo. La tercera, mira, también está encendiendo, lo que quiere decir que esta está dañada. Pero lo que yo voy a hacer acá es eliminar el sistema viejo y colocar un sistema completamente nuevo, porque este televisor igual ya tiene un par de años. Para eso, tengo los repuestos acá, así que vamos a darle un trabajo y un servicio de calidad a este televisor. Muy bien amigos, ahí he eliminado los cuatro regletas le por cada lado, es decir, las ocho en total. Recuerden que el lado izquierdo contiene seis regletas, seis lex y el lado derecho cinco lex Ahí he cambiado todas las tiras LED, el cual vamos ahora a comprobar el tema del encendido. Quedó con la orden de encendido automático y vamos a verificar. Tarda un poquito, recuerden que en Master G siempre generalmente tarda un poco. Y ahí está lo que viene siendo las tiras LED ya completamente encendidas, amigos. Un procedimiento súper fácil ya. Y lo que vamos a hacer es armarlo nuevamente. Muy bien, amigos. Como se pueden dar cuenta, ya está reparado completamente. Es decir, el televisor tenía problema de regletas LED. ¿Qué pasa? Porque no me sirvió ninguna de las regletas LED por la separación que tenía básicamente las regletas LED internamente. Es decir, no hacían el proceso de una carga como tal. Ahí está, amigos. Mi canal completamente gratuito para todos. Entra a la lista de reproducción. Ahí estamos, ya cerca de los 71.000 suscriptores. Bendiciones para todos. Suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes sociales. Multiservicio Electrónica Integral Hanta Silva siempre a tu disposición. Hanta Silva te presenta este video. Bendiciones para todos. Espero se encuentren ustedes bien, tanto ustedes como su familia. Saludos.